nos ha entrado una cría de una cría de impala seguida por la madre y un macho completamente encelado detrás, sin dejar de ver a la hembra y sin dar un tiro fácil. Hemos estado aguantando bastante tiempo. El macho no se decidía a beber, la hembra tampoco, y por suerte al final se me han cruzado la cría y el macho ha tenido que esperar para tirar a que se apartara un poco la cría, porque siempre tienes el miedo a poder fallar el tiro y herir la cría. Pero genial. Y ahora está la hembra, se ha quedado escondida a nuestra derecha llamando al macho y no para de llamarlo. Eso también es una buena señal, porque vamos, pienso que el macho se ha quedado muerto a unos 20-30 metros. Empezamos bien la semana de caza, empezamos bien el safari. Y bueno, esperemos que siga la suerte. Bueno, pues al final el pisteo ha sido más complicado de lo que pensábamos. El tiro no ha sido tan bueno como habíamos juzgado en el primer momento. Pero al final, gracias a la ayuda de perros y de los trackers locales, hemos conseguido cobrarlo. Y bueno, la satisfacción de cobrar un bonito ejemplar de impala, de no dejar un animal herido en el campo. Y nada, ahora vamos a ayudar a pelarlo y aprovechar la carne para la cena de esta noche. Empieza bien nuestro safari.